Bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar sobre el daño cerebral sobrevenido. Es una patología que afecta a medio millón de personas en España y unas 20.000 de ellas en Castilla-La Mancha. Para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a la presidenta de Adace Castilla-La Mancha, Ana Cabellos. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Adace es la asociación que nació en el año 2002. Uh -huh. Vosotros eh, nacisteis para dar cobertura a, a, un, a una, un tratamiento, a una, a una situación que no llegaba no a la sanidad pública. Efectivamente. Nosotros nacemos, de, como casi todas las asociaciones, pues de una familia. Los anteriores, eh, los que crearon la asociación, que su hijo tuvo un accidente laboral, y, y cuando vieron que tenía un daño cerebral severo, se dieron cuenta que no había, no había recursos en ese momento en Castilla-La Mancha, ni siquiera se le se les conocía. ¿no? Y estamos hablando de dos personas, bueno, Mari Carmen Cabellos, Miguel Pereira, conocidos de sobra eh, en nuestra región, eh, que trabajaban en la Administración, es decir, que sabían moverse en la Administración. Entonces, si no había, ellos no eran capaces de encontrar recursos, pues imagínate la, las personas que no tenían ese, ese conocimiento. ¿no? Entonces, de ahí nace la idea, se juntaron con un grupo de familias que estaban en el mismo problema y decidieron bueno pues ir resolviendo esas necesidades de la manera que se iba, que se iba pudiendo en aquel entonces eh, y hasta hoy uh -huh. porque explícanos qué es el daño cerebral sobrevenido porque mucha gente a lo mejor no sabe o no saben distinguirlo no sabe lo que es pues el daño cerebral sobrevenido eh, viene de una lesión en el cerebro de una manera súbita que puede ser un accidente cerebrovascular lo que conocemos como ictus un derrame cerebral etc o un traumatismo cronoencefálico, un accidente de tráfico, accidentes laborales, caídas eh, deportivos. Uh -huh. Y esos serían como si dijésemos los más, eh, los más comunes, ¿no? las causas más comunes. Y luego ya tenemos anoxias, tumores, eh, epilepsia, otro, otro conjunto de causas que lo que generan es eh, pluridiscapacidad. Es uh -huh. decir, después de esas secuelas, las personas eh, pueden tener secuelas eh, físicas, cognitivas, comportamentales, de conducta, etc. ¿Cuál va a ser esa magnitud de, de secuelas? Pues todo va a depender del de, eh, sitio donde haya sido la lesión y la magnitud de la lesión. Teniendo desde personas que físicamente no se les nota, que son las menos, pues la uh -huh. verdad es que físicamente siempre hay alguna pequeña hemiplegia o algún problema en la, eh, de parálisis facial o alguna cosa de estas, pero que cognitivamente eh, pues tienen muchos problemas de memoria o problemas de conducta o eh, de organización, etcétera, hasta personas que están en estado vegetativo consciente, por ejemplo, están en casa encamados, eh, cuidados la mayoría de las veces por sus familias. Es decir, uh -huh. que ahí tenemos un amplio abanico de lo que puede ser el daño cerebral, de ahí su complejidad. Uh -huh. Claro, porque una lesión cerebral es distinta completamente, ninguna es igual. Eh, efectivamente. Eso. Podemos eh, sacar, ya después de muchos años, puedes sacar algunas, eh, algunas secuelas comunes, pues casi todos tienen algún problema físico tipo hemiplegia o alguna uh -huh. pequeña parálisis, casi todos tienen algún pequeño problema de memoria, pero una vez que, que, que vemos eso, que es lo común... Al final, cada uno es un mundo. Cada uno es un mundo porque lo que hemos comentado, no, depende de dónde sea esa lesión y de su uh -huh. magnitud, va a tener unas secuelas o va a tener otras. Uh -huh. Entonces, Entonces, el, los tratamientos son totalmente. Eh, o sea, es un abanico muy amplio. ¿Vosotros intentáis dar cabida a todo esto? ¿Qué, qué tipo de servicios es lo que ofrecéis? Eh, nosotros, de, cuando nació la, la entidad, nuestra, nuestra idea y nuestra filosofía <coughs> era no hacer lo que en principio es obligación de la administración. Esa era nuestra. Nuestro buque insignia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues creamos unos centros de ocio terapéutico porque también detectamos que la gente eh, tenía un problema serio de, de ocio y de soledad y dijimos, bueno, pues a través del ocio vamos a hacer las terapias, vamos a hacer terapia ocupacional, vamos a hacer estimulación cognitiva. Y tal. Según va pasando el tiempo, eh, hemos ido creciendo en servicios y después de la crisis, bueno, pues eh, nos dimos cuenta que teníamos que ofertar algo más mientras se solucionaba que la administración lo pudiese dar. Mm. Entonces no podíamos dejarles solos, con lo cual ahora mismo eh, nuestros eh, ocho centros, casi nueve, eh, dan eh, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, tenemos atención neuropsicológica, eh, fisioterapia, logopedia, eh, trabajo social, información sobre recursos, apoyo en su eh, tramitación, mm, formación y empleo, también tenemos un, un programa de voluntariado. Eh, es decir, intentamos abarcar todo lo, que puede ser, eh, o todo lo que puede ser importante para una persona. Es uh -huh. decir, somos un servicio que intenta ser integral eh, en la medida de nuestras posibilidades. Uh -huh. Porque una persona al final es un conjunto de cosas, no solamente necesita fisio o no solamente necesita estimulación cognitiva, sino que suele necesitar muchas cosas. Y por supuesto, aquí en este tratamiento el trabajo con las familias, uh -huh. importantísimo y básico para nuestra, para nuestra entidad y para las personas con daño cerebral. Uh -huh. Hablabas de esos casi nueve centros sí. repartidos por toda Castilla-La Mancha, eso a lo mejor en el año 2002 era impensable que Nada. pudieran llegar a, a esa magnitud para abarcar, porque aquí en Castilla-La Mancha hablaba al principio que hay unas 20.000 personas afectadas, sí, sí. ¿no? pero realmente no tenéis un censo, no hay un censo oficial... De, de que recoja a todas estas no. personas. No. Eh, el último estudio que se hizo, que se, o sea, que se ha hecho, que se ha hecho por la Federación Nacional, lo que hemos hecho ha sido una aproximación a Castilla-La Mancha, eh, los datos que recoge son los datos de 2008, es decir, está muy desfasado. Sí. Es decir, eh, creemos que hay más o menos 20.000 personas, pero luego según los datos que va sacando ese Scam de los accidentes cerebrovasculares, de los ictus. Eh, lo que saca tráfico de los accidentes, creemos que tienen que ser ya bastantes, bastantes más, pero nos falta ese censo, entonces seguimos manejando las cifras oficiales. Yo creo que 20.000 ya es un número Bastante suficiente sí. como para que nos pongamos a trabajar en ello y, y que la Administración se dé cuenta de que no es un problema baladí, que no es un problema que, que podamos decir es que son muy poquitos, que yo opino que aunque sean muy poquitos hay que, uh -huh. hay que trabajar en ello, pero es que aquí estamos hablando de, de un número importante de personas. Uh -huh. Porque es verdad que el ictus, que hablabas que era la causa principal normalmente sí. del, del, del daño cerebral sobrevenido, sí que tiene una unidad específica de tratamiento dentro de la sanidad, pero vosotros también eh, reivindicáis unidades de daño cerebral. Claro, el, el código ictus funciona muy bien en Castilla-La Mancha, está implantado en, en casi todos los hospitales y, y la verdad es que gracias a, a esa celeridad y a ese trabajo que se realiza, pues se salvan muchísimas vidas, y esas vidas además se salvan en mejores condiciones, que también hay que, también hay que valorarlo, ¿no? por la rapidez de atención. Pero es verdad que luego el daño cerebral sobrevenido en el resto de sus eh, patologías, es, de sus causas, perdón, también es importante que se trabaje desde el propio hospital. Es uh -huh. decir, eh, no solamente que se trabaje el ictus hasta que ya está estabilizado, sino que a partir de esa estabilización se pueda generar una rehabilitación inicial hasta que puedan ser derivados a un centro especializado que por desgracia en castilla-la mancha pues existe uno nada más a nivel nacional hay otros el ceadac que está en madrid y luego el IEN de guadalajara pero son centros con pocas plazas para lo que hay no para, para el volumen de personas que sufren, que sufren esta patología. Con lo cual lo que queremos es eso, que se puedan habilitar en los hospitales unas, unas unidades de rehabilitación, para, en los hospitales principales, mm. ¿no? pues el, un, uno en cada provincia, por ejemplo, con unas unidades de rehabilitación que puedan iniciar ese proceso, mientras esas personas luego ya son derivadas a un centro de rehabilitación propiamente dicho de daño cerebral, que también haría falta que, <laughs> que se crease, claro, porque como digo hay muy poquitas plazas. Mm -hmm. Hablabas antes también de bueno que vosotros atendéis a las personas que padecen este, uh -huh. este daño, pero las familias, a lo mejor, uh -huh. esos grandes olvidados, los cuidadores. Sí. Eh, yo creo que en casi toda la discapacidad, casi todas las discapacidades, pero en el daño cerebral la familia es importantísima, porque estamos hablando de un de un problema que eh, lo que convierte a la unidad familiar en coterapeuta, porque uh -huh. La persona que ha tenido el daño, la persona que ha sufrido ese, ese problema, cuando vuelve a casa habitualmente es una persona completamente distinta de la que se fue. ¿no? Es verdad que puede mantener rasgos a lo mejor eh, mucho más fuertes que cuando tuvo el accidente, pero las familias lo que siempre dicen es eso, no es otra persona. Bien, pues es que hay que trabajar, hay que aprender a convivir con esa persona y hay que aprender a, a, realizar un, la, a continuar la terapia que se le da en los centros, eh, en las familias. Pero aparte de eso, la familia, independientemente de la persona afectada, eh, tiene que seguir viviendo, tiene que seguir viviendo su vida, tiene que seguir atendiendo a sus hijos. Si es un matrimonio que ha sido el marido el que ha tenido el daño o la mujer, pues hay unos hijos a los que atender. Uh -huh. Y todo eso se vuelve muy difícil cuando tienes una persona en casa que, que boicotea casi todo lo que, lo que tú haces o casi todas las decisiones que tú tomas. Entonces todo eso hay que trabajarlo, hay que enseñarle a, a la pareja o a la madre o al padre o a quien, se, a quien se haga cargo de esa persona, hay que enseñarle que no lo hace a posta, que es, esto viene por el daño y cómo actuar en estos casos, ¿no? Y también a recordarles que tienen derechos tanto la familia como la persona con daño cerebral y que esos derechos hay que reivindicarlos. Nosotros como entidad acudiremos a las instancias que haga falta, pero ellos como persona con daño cerebral y como familia tienen que ser también impulsores ¿no? de esa defensa de derechos. Ese uh -huh. lema tan bonito que tenéis vosotros de una vida salvada merece ser vivida, que yo creo que lo resume claro. eh, perfectamente, perfectamente bien. ¿Cómo es eh, las familias que llegan a vosotros hasta, hasta la asociación que acaban de recibir, bueno, o que tienen a alguien en el hospital uh -huh. con daño cerebral? ¿cómo, ¿Cómo tratáis esto? ¿Cómo uno se enfrenta a, a este tipo de noticias? Eh, básicamente, o, eh, casi toda la, la problemática es eh, la falta de información. Uh -huh. Eso es lo que más nos, nos demandan y lo que más nos, nos comunican. ¿no? Eh, cuando la persona esté ingresada todavía en el hospital, sería el momento para poder apoyar a esas familias y poder informarles de, no exactamente de lo que va a suceder a posteriori, porque luego en el hospital, y es verdad que luego con la rehabilitación la situación puede cambiar, pero por lo menos irles preparando un poco. Eh, de las situaciones que van a venir igualmente si ha sido un accidente de tráfico ha sido un accidente eh, de cualquier tipo de los derechos que tiene frente a mutuas eh, frente a seguros privados etcétera es decir hay mucho alrededor de, de un accidente que hay que trabajar y por supuesto eh, irles ya preparando en el domicilio visitando la casa si está adaptada si no está adaptada es que te podría decir que es lo que decía antes no que es un conjunto uh -huh. o sea son todas las facetas una vez que el afectado ya o la persona afectada es dada de alta y ya eh, incluso de la parte de rehabilitación más primaria uh -huh. que es más hospitalaria volvemos ya vuelve a casa entonces ahí hay que preparar también a la familia ¿no? entonces también realizamos un trabajo intensivo ahí nuestra neuropsicóloga y los grupos de apoyo de familias que tenemos de gente que ya ha pasado por esta situación uh -huh. que también es muy importante pues Ahí se van apoyando y se va trabajando esa vuelta a casa y ese empezar a convivir con una persona con daño cerebral. Bueno, pues eh, ha venido, tenemos que asumir la situación y tenemos que, que trabajar con ellos. Por eso digo que la familia, como coterapeuta, eh, es muy importante y también tenemos una cosa importantísima: tenemos que enseñarles a que descansen. Uh -huh. Porque hay una, una sensación, yo creo que en todo sector, todo, pues madres, eh, esposas, eh, también los hombres, no quiero decir que no, pero es verdad <laughs> que, que eso parece que las mujeres. Eh, o lo que nos llega a nosotros, es mayoritariamente mujeres, eh, si no lo hacen ellas, no lo hace nadie y no lo hace nadie bien. ¿vale? Bueno, pues seguramente sea verdad, pero al final te agotas. Al final, con el paso del tiempo te vas agotando, ya no tienes la misma energía, entonces tienes que descansar, tienes que aprender a distanciarte. Y eso también lo intentamos trabajar desde, desde la asociación. Por eso es importante que haya eh, personal especializado en daño cerebral. Eh, tanto de la asociación como de otras entidades, en todos los, en todos los eh, como si dijésemos, estadios ¿no? del uh -huh. daño cerebral. Desde el hospital, para esa información inicial de la que hemos hablado, luego un, la rehabilitación específica en un centro de rehabilitación integral, como, como puede ser el IEN de Guadalajara, y luego... Un acompañamiento no solamente de la asociación, trabajando todo lo que estamos hablando, sino de la administración eh, a nivel sanitario, porque necesitan revisiones, necesitan pues, una serie de, de cosas que a lo mejor le hacen a otras personas que, que han tenido otro tipo de enfermedades y el daño cerebral se queda un poquito ahí en los crónicos, que ya sabemos claro. que los crónicos... Sí, son como más olvidados. Efectivamente, ¿verdad? están un poquito olvidados en ese sentido. Uh -huh está la gente sensibilizada con el daño cerebral. yo creo que se asocia el ictus a personas mayores, tal. pero cada vez esto va afectando a gente más joven y la gente a lo mejor no tiene conciencia de qué te puede ocurrir. yo creo que eh, van conociendo un poquito más lo que es el daño cerebral, pero lo que tú dices, lo asocian siempre a, a personas mayores. Personas uh -huh. mayores, un ictus, un derrame, ah, sí, pues le ha dado al padre de una amiga o, o le ha dado a mi padre, está en una residencia y bueno, está más o menos atendido. Básicamente eso es lo que la gente conoce. Es cierto que eh, no es que esté bajando el, eh, cada vez haya más personas jóvenes, es que siempre ha habido personas jóvenes, uh -huh. siempre ha habido accidentes de tráfico, accidentes uh -huh. de moto, eh, accidentes deportivos, eh, laborales, es decir, eso ha existido siempre, hay un 35% de personas. Eh, según los datos que tenemos que son menores de 65 años una persona de 40 45 incluso 16 y también hay niños nosotros uh -huh. en Castilla-La Mancha hay unos po hay menos de la media nacional pero en otras comunidades autónomas hay muchísimos niños es decir es una, esto es una discapacidad que al ser un accidente nadie está libre de que le pase Exacto. absolutamente nadie que pasa más a personas mayores sí pero le pasa muchas veces a la gente joven nosotros lo que queremos Primero, que la gente se sensibilice de esto y entienda que, hay que, que se puede prevenir. Y luego, que entienda también que el daño cerebral requiere que tu comportamiento también se modifique un poco. ¿no? Cuando tienes una persona con daño cerebral que a lo mejor se pone un poquito eh, cabezona o lo que sea, tú tienes que saber cómo comportarte con, con esa persona. Y bueno, lo que, lo que intentamos. ¿Está preparada la sociedad? Vosotros que lo vivís, eh, pues, eh, paseando, ves a un niño y dices, ¿tiene una rabieta o algo? Dicen, no, es que... Tiene un daño, eso como es? Yo creo que no, yo creo que en el fondo y esto sí que es una apreciación muy muy personal, eh, yo creo que en el fondo todos tenemos un punto egoísta, ¿no? Entonces, en el momento en que algo así sucede, al final lo vemos desde el prima de que nos está molestando. Y lo que intentamos es evitarlo. De qué manera, pues que se vaya esa persona, que coja ese niño y se vaya y por qué lo ha sacado o una, un adolescente o un señor mayor que está pegando voces dentro de un supermercado, pues porque quiere que le compren tal cosa y no se lo quieren comprar. ¿no? Y esto pasa en muchísimas otras patologías, no solamente en daño cerebral. Entonces yo creo que ahí nos falta todavía, nos falta todavía un poquito de sensibilidad. ¿Quién la tiene sobrada? Pues los que tienen una persona con daño cerebral uh -huh. y los familiares. Ahí es donde realmente ven lo que significa. Porque por mucho que se lo contemos y tal, nos damos cuenta que hasta que no lo viven de cerca, es complicado que se hagan una idea de lo que es, ¿no? de, uh -huh. de qué supone. Eh, nosotros hemos recibido feedback de algunas familias con algunos reportajes que hemos hecho en televisión, por ejemplo, aquí en esta casa, que hemos hecho uh -huh. alguno que ha venido, alguna persona con daño cerebral, de decir: Es que no pensaba que fuese así, es que no pensaba que eso pudiese ser. Digo, pues es que os lo contamos, pero hasta que no lo ven, no acaba de, no acaba de. de calar. No, uh -huh. Es muy complicado. Uh -huh. Nosotros lleváis desde el año 2002, como uh -huh. comentábamos. El pasado 26 de octubre se, se celebró el día del año cerebral sobrevenido. Uh -huh. Es un día bueno para reivindicar qué habéis conseguido a lo largo de todos estos años y qué os queda por conseguir. Pues yo creo que lo más importante que hemos conseguido es que aún siendo poco, aún siendo uh -huh. necesario mucho más, Sí, yo creo que eh, la sociedad ya va conociendo lo que es poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que hemos conseguido una sensibilización no solamente a nivel de sociedad sino a nivel de administración pública. ¿eh? Y yo creo que eso ha sido un paso muy importante eh, de, en Castilla-La Mancha de la asociación nuestra y de uh -huh. otras de otras personas de otras entidades. También hemos conseguido que se cree y que se, se destine una parte importante de, de, del presupuesto de sanidad a la atención al daño cerebral. Es uh -huh. decir, el IEN es un ejemplo, claro, lo que decimos tiene pocas plazas, pero las tiene, algo, algo es algo. Sí. Entonces, eso se ha conseguido también eh, a lo largo de este tiempo. Y sobre todo hemos conseguido acercar el tratamiento y la rehabilitación a las personas con daño cerebral lo más posible a su entorno. ¿no? Esa es una de nuestras, eh, de nuestras premisas. Es decir, eh, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma muy, muy dispersa. Uh -huh con eh, algunos problemas de transporte adaptado en municipios más pequeños y demás. Entonces, nosotros lo que intentamos es acercarnos lo más posible dentro de las posibilidades a esos centros. ¿no? Entonces, yo creo que eh, bueno, pues vamos cada vez atendiendo a más personas, cada vez teniendo más capacidad de, de atención y, y también yo creo que es importante que a nivel nacional el daño cerebral está calando. Y eso siempre al final cae en las comunidades autónomas, mm. ¿no? Eso también es, eh, yo creo que es muy importante. Mm. A vosotros habéis notado que en el ámbito rural, claro, mm. esta, esta comunidad autónoma es enorme. Sí. El, tenemos problema de despoblación. Eh, es un problema, mm, no, un problema añadido más eh, a este, a este claro. daño cerebral. Sí, pues porque llegamos vosotros? Claro, eh, tenemos el problema que nosotros no estamos en todas las poblaciones. Entonces intentamos desplazar a las profesionales para que hagan la atención domiciliaria, pero claro, llegamos hasta donde llegamos porque eh, no tenemos todas las profesionales ni todos los centros que quisiéramos. entonces, eh, el medio rural es un medio complicado. es un medio en el que, bueno, pues, eh, habrá, que, habrá que idear otras estrategias de acercamiento, uniéndonos a lo mejor diferentes entidades, eh, consiguiendo un transporte también para diferentes entidades, porque el problema que tenemos ahora y que la administración también nos traslada es que si solo hay una persona o dos no hay transporte. Claro. Por el coste beneficio, mm. bueno, pues ya sabemos todo lo que cómo funciona esto. Entonces, bueno, pues quizá tendremos que, que acercarnos de alguna manera eh, a, esos, a esas poblaciones más pequeñas para poder llegar a atenderlos, pero desde luego, ahora mismo tal y como está la cosa, no mm. lo, lo veo como algo a futuro. Que tendremos que empezar a trabajar precisamente por esa ruralidad ¿no? que tenemos. Uh -huh. Esta situación que hablabas, uh -huh. el coronavirus, la pandemia, ha afectado de manera severa a, sí. a todos vuestros eh, asociados. Uh -huh. eh, claro, el daño cerebral no solamente tiene eh, la patología mm, la, o las secuelas que derivan directamente del daño cerebral, sino que muchas veces. Eh, degeneran personas que son inmunode están inmunodeprimidas o que son muy mayores, es decir, eh, completamente sensibles a, al coronavirus, con lo cual eh, hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Pues ha habido fallecimientos, ha habido gente que lo ha pasado muy mal y bueno, nosotros hemos intentado estar ahí como, como entidad apoyándoles y no hemos parado en ningún momento de, de trabajar. Se han puesto en marcha todas las, todos los medios telemáticos de los que hemos podido... Hacer, a coger, ¿no? apoyando a las familias que también tenías, tenían problemas para, para acceder a esos medios. La verdad es que hemos tenido el, el apoyo de muchos ayuntamientos que nos han ayudado a acercarnos a, a esas personas, pues como puede ser yo que el de Almansa, por ejemplo, que uh -huh. eh, la, propia, la propia concejala se encargaba ¿no? de llevarle los... Cuadernillos a las familias para que pudiesen seguir trabajando y nosotros luego les llamábamos, oye, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué problema tenéis? Uh -huh. En ese sentido no se ha parado en, en toda la pandemia. Y menos mal que, bueno, pues poco a poco ya se han podido ir abriendo algunos centros para que puedan acudir las personas que menos eh, que son menos sensibles al corona para, para poder recibir atención. Pero bueno, nos estamos encontrando con que hay muchísima gente más que cuando empezó la pandemia que se está acercando a nosotros entonces esto quiere decir que ha habido no sé si achacarlo porque todavía no tenemos datos a que es verdad que durante la pandemia ha habido muchas personas o algunas personas que han sufrido ictus ha sufrido un derrame sí. que por miedo a los hospitales a lo que sucedía allí no han acudido a urgencias ni siquiera han llamado o si han llamado sabemos también el colapso uh -huh. eh, telefónico que ha habido en algunos momentos de, de la pandemia y que ahora tienen pro bastantes problemas porque al no haber sido atendidos en su momento pues siempre las secuelas son mayores eso es sí, así. así entonces eso nos está empezando a llegar en bastante número y luego también estamos empezando a detectar personas que han pasado el coronavirus que no tenían daño cerebral previamente que han estado entubados que han estado en un eh, en unas UCIs, eh, sedados y que bueno ahora están empezando a tener algunos problemas eh, de daño cerebral a lo mejor no tan severo como un ictus pero uh -huh. sí con, con alguna con alguna patología, una secuela añadida, de... alguna secuela. Pues si y todo eso nos va a, llegando. Poco a poco, Claro, todo eso nos va llegando. Ya está habiendo estudios de, pues, eh, en el País Vasco ya se ha hecho uno, en Granada se ha hecho otro, se están haciendo pequeños estudios para corroborar, para corroborar que esto es así. Y bueno, pues tendremos que tendremos que blindar el trabajo de, de atención a estas personas porque poco a poco nos van a ir llegando más. Uh -huh. Y eso eh, y hay que atenderles, pues, por lo que decía, ¿no? Porque una vida salvada merece ser vivida, no les podemos dejar en la estacada. Uh -huh. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión, con ese lema tan bonito el de una vida salvada merece ser vivida porque es así sí, y, y bueno, pues son personas con todos sus derechos como os comentabas al principio Ana, muchísimas gracias por habernos ya acompañado gracias. esta noche, gracias por habernos hecho reflexionar por sensibilizarnos <laughs> sí. un poquito más sobre este tema y bueno, esperamos que tengáis muchos éxitos de aquí en adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias a vosotros. Gracias Bueno amigos, y hasta aquí el programa de hoy les esperamos la próxima semana